tal? Saludos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal Luis Peralta TV. Pidiéndote el favor de siempre de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y aquí abajo dejarnos un comentario. En el día de hoy me encuentro nuevamente con la leyenda Juan Lapila, señores, el cual vine aquí a hacerle una entrevista nuevamente porque supuestamente él me debe un dinero de una entrevista. Y supuestamente no me cogía el número, la llamada, y yo vine aquí a cobrarle, como dice él militarmente. Claro, pero o sea, eso es algo que yo no me explico. Vamos a ver cuántos son. Sí, hay que saber. Mire, para poner la gente en contexto, recientemente he visto una persona que ha hecho un perfil en YouTube con mi foto y mi nombre, y ha comentado en algunos canales, como lo de Juan, como lo del Patriarca, también en el contenido en el canal de contenido urbano, que ahí es que más yo lo veo que ha comentado insistentemente de que, o sea, haciéndose pasar por mí, sí. Oye, dile a Juan Lapila que me pague un dinero de una entrevista. Yo quiero saber si yo soy pretamita y si es que fue con usted me mandaron un dinero y usted no me lo ha dado. Yo no me explico. Yo no cojo prestado y no le han mandado nada a usted conmigo. Lo que yo quisiera saber es el descarado que está haciendo eso. Porque es el oficio que no tiene. El oficio que no tiene. O dile a uno lo que te falta. Sí. Para no hacértelo llegar. Sea par de golpe. O sea dinero que quiere. Digo, no tenemos, pero algo hacemos, ten valor. Sí. Porque yo no me explico por qué una persona hace una cosa así. Y entonces eres tan animal y tan bruto, dándotele en tigre, que coge la imagen de una figura pública para eso. Que estamos trabajando en eso ya. Hoy es jueves, mañana viernes. Vamos para el DNI porque estamos trabajando en eso y en otra cosita ahí. Así que yo no sé qué tú vas a hacer, porque ya la marcaste. Líder, hablando de deuda y de eso, usted una vez me echó un cuento de un tumbe, de una deuda allá en el penal de la Victoria. Nah, bueno, ya yo he dicho eso un par de veces, pero vamos a decir. Eso fue, y yo estaba preso. Y llegó un tipo, un capo, allá vivía más para abajo de donde yo vivía. Y él dijo que él tenía 10 libres hierbas, que la vendía en la calle. Cuando a mí me dieron eso, yo dije, yo la compro. Bueno, y cogí para allá, hablé con él, hablando con él, y yo te la compro. Me dijo que le buscara 60 mil pesos en ese tiempo. Yo dije, claro, te lo busco. Cogí para el socio mío. Sí mismo, fui donde el blanco, busqué los cuartos. Y fui a hacer la compra. Cuando fui donde el tipo, que él vio que no cabían en el bolsillo, y la papeleta menuda, él dijo, aquí que voy. Entonces yo le dije, que vamos a negociar. Cogimos, buscamos los teléfonos, comenzamos a hablar para afuera. Yo fui donde el blanco, busqué los cuartos, lo tengo ahí, y él me va a entregar la hierba en la calle. Y yo se la pago adentro, porque okay, yo que estamos ahí. Ok. Cuando estamos haciendo la tranza, yo le digo a los muchachos míos, digo, cuando él le entregue, éramos al Epóquel y yo, el de Sevilla, al Epóquel, bendiciones para ti, que Dios te me bendiga mucho. Y espero que salga bien de ahí. ¿Está en la Victoria todavía? No sé dónde está, pero es guapísimo en el Epóquel. Que no coge esa vaina. Al Epóquel cuando se quilla, lo que hace es que se ríe. Y no va a pelear, que anda, le atacan como los nervios y así mismo pelea. Y le da para reírse. Y para reírse. Pues sí, cuando estamos al Epóquel y yo negociando con el tipo, ahí un tipo le entregan la droga a los muchachos míos en la calle. Cuando se la entregan, yo le digo a los muchachos, cuando estén fuera de ahí, ustedes me avisan. Cuando salieron del área, ya le entregan la droga a la gente de nosotros. Yo, cuando entregan la droga, yo cogí el pan del blanco y fui y le llevé su cuarto. Me grandé su cuarto. Y yo me meto allí en la cabecita, pues se lo puse ahí, entonces cogí pan del tipo. Pero cuando yo llegué del tipo, ya yo tenía un machete enganchado, al Epóquel uno y yo otro. Y el tipo me dice, ¿qué es lo que digo de qué? Los cuartos, digo, ¿cuál es cuarto? Los cuartos de la droga, digo, yo vendo droga, compadre. Y usted está abriendo los cuartos. O sea, le amagué como si iba a jalar el machete, sí. Y usted lo que para no mocharlo, el tipo se fue. Menió la cárcel entera ese tipo. Todos los tigrones lo buscó. Y al Epóquel y yo como dos cupias así. ¿Para que le fueran a cobrar? Tú sabes que el tigre siempre quiere recuperar para buscárselo de él. Sí. Cuando un tigre paraguayo es un billing, los otros tigrones lo quitan.
Y que lo recuperan. Y ellos pensaron que usted era un paraguayo. No, ellos no pensaron así, porque ellos cuando llegaban a la cancha de allá, la que decían, Juan, ¿qué lo que? Digo, no pasen de ahí. Ellos llegaban de que a mediar primero. Sí, allá fue Pacheco, el difunto Pacheco. Fueron unos cuantos. La pila, que digo, la pila, conmigo no se puede hablar ahora. Y usted conmigo mueca. Oye, mueca una mierda, con este lado comiéndome ese lado ahí. Digo, yo, conmigo no hay que hablar, que eso no hay de vuelta. Nosotros peleamos con la calza entera por eso. Dale, porque yo, porque le puedo creer más loco que una cabra. Digo, el tipo, muchacho, se cabrió, se fue para allá. Entonces, cuando comenzó a venir a la gente, que él vio que nadie pudo, porque, ¿a quién yo le iba a devolver eso? Cuando él vio que nadie pudo, tú sabes, se mudó. Se mudó de allá y se fue, yo creo que fue para la acá, huyendo. Entonces, el Alipoque y yo negociamos. Y nada, ahí no, nadie pudo recuperar nada. Pues yo también recuperaba, yo era recuperador de los ladrones. Pero usted tiene que tener mucho volte para usted recuperar. Cuando un tigre se lleva algo. ¿Llegó a recuperar cosas que estaban difíciles? Yo sí, yo he recuperado pilas de baño. Dame este dato, mira. Yo andaba con un policía de allá atrás, que está preso a la hora. Él era un tipo que se rompía la nariz igual que yo. ¿Siendo policía? Sí, él tenía, claro. Él tenía una pasolita negra. Nosotros cuando nos juqueábamos, andábamos guarcano entero, en todos los puntos. Se ponía un policía loco. Mi hermano, como a las 3 de la mañana, ya él me dice, no, que vamos para Guachupita. Digo, yo no puedo ir para Guachupita. Mi hermano, pues yo soy chiniguero. Guachupita me conoce todo el mundo, yo no voy a hacer daño para allá. No coja para allá, que por ahí es un peligro. No, digo, yo no voy, se fue. No coja para allá, se fue. Yo vine y me acosté. A las 6 de la mañana, llega un pana mío que le dicen Lili, familia de él. Ay, Juan, tú no sabes lo que pasó, digo el que. Ay, le quitan el revólver a fulano. Digo, se lo quitan. A donde allá en Guachupita, en Jarro Sucio. Digo, pues yo le dije a él que no cogiera para allá. Yo le dije que no cogiera para allá. Me dice, no, pero entonces, Juan, pero vamos para allá, que a ti te dan ese revólver. Digo, a mí me van a dar revólver. ¿Y ese era el revólver de reglamento? Policía, de claro, reglamento. De reglamento. Y tenía que entrar a las 8. Y te digo, coño, vamos, Juan, que tú sabes que te lo dan a ti el revólver. Digo, está bien, vamos para allá, tienes esa aventura. Cogí allá, ando la vieja, vieja está viva, bendiciones, vieja. Cuando llego allá, digo, vieja, mira, yo vine a buscar un revólver que le quitaron a un policía aquí, un amigo mío, que es el policía que me va a quedar a mi mamá cuando yo estoy lejos. Yo necesito que me den para atrás eso. Y digo, coño, Juan, pero ese tipo vino a atracar para acá. Ese tipo vino a atracar para acá, fue. Pero yo... Póngalo encima. Pues si ese revólver no lo puedo tomar, digo, sí, hay que dármelo. Hay que devolvérmelo para atrás. Que eso es lo que es el problema. Ahí. Mira, dice, bueno, yo está bien. ¿Está ahí? No, mira, póngalo en silencio ahí. Para. Pues sí. Perdón. Él ahí, señora, que estoy en vivo, pues sí, recuerda. Sí, llama a Banaje Soporita. Sí. Pues sí, entonces, cuando yo le digo así a la vieja dice, no, por ese tipo vino a atracar. Digo, no, él vino a comprar y los muchachos tuyos lo encañonaron ahí. ¿Entendiste? Pero era eso que le iba. Bueno, entonces ella dice, vieja, coño, ¿qué vamos a hacer contigo? Digo, yo no voy a venir de Guaricano de balde aquí. ¿Qué tú dices? ¿Me voy o me lo da? No, tú me caen el revólver con todo y lo tiro. Espérese, ¿y cuando usted le dijo, me voy o me lo da? No, me dijo, no, toma. Pero cuando usted le dijo, me voy o me lo da, a ese me voy, ¿a qué usted se refería? Cuando los tigres saben, no, tú le dices a otro tigre, me voy. ¿Me voy a qué? Sí, ¿me va a dar la vaina o no? O me voy. Ellos saben que eso significa yo vuelvo. A problema. Ahí está, tú. Eso significa. Yo me di en el revólver. Cuando el policía vio ese revólver, ya, el policía me brincaba para arriba. Con todo y lo tiro, me lo di. Se fue temprano, se fue para su trabajo, amanecido así. Y ese tipo tan bárbaro, que él vino aquí en diciembre. Lo trajeron de allá, preso, de Atillo. En Delta preso. Y él me miraba ahí y dije que no me conocía. Digo, ¿se echa que cuervo? Que no, me miraba así, como que me conocía, no me conocía. Digo, ¿qué es lo que es fulano? Me dice, tranquilo, mierda, ¿qué es lo que es? Digo, ¿tú no te acuerdas de mí? Me dice, sí, tú sabes, pero tiene una custodia policía, porque fue la policía que lo trajo. Y no pudimos hablar bien porque él vino fue porque se le murió a la mamá. Y entonces, yo quiero decirle algo a lo mismo de nosotros,
lo que... Porque a veces hay gente que no sabe que uno sabe la cosa. Yo supongo que lo que estamos aquí en las redes, que hemos salido por Triple Bobo. Triple Bobo fue el primero que salió con esto, ¿verdad? Él fue como que el que impactó. Él fue el que le dio. El que impactó realmente. Ya yo hubiera hecho una entrevista a un escarcelero llamado Aceite de allá de Jaina. Pero en verdad Triple Bobo fue el que impactó con el canal de Capricornio. Yo quiero decirle a los colegas que el hombre que tiene dos caras no es hombre. El hombre que tiene dos caras no sirve. Es malo hacer cosas por atraer los cocos. Nosotros que estamos en esto, vamos a tratar de no dejarnos jumpear de los otros. Y cuando usted no tenga contenido, no haga contenido. No esté inventando. Porque hay muchas cosas a veces que le dicen que le jumpean a uno y son por los otros, por los mismos productores. Uh-huh. ¿Entendiste? Los productores le montan. ¿Habla de fulano? Claro, y no que jumpean, mi hermano, jumpean, claro. Entonces, claro, porque Patriarca, cuando el campesino estaba diciendo la cosa, que lo dijo como porque el campesino dice, no, porque Juan era jefe de ellos, no jefe mío. Pero mi hermano, si usted y yo somos, cuando los amigos son amigos no hay jefe, lo único es que hay que respetar, ¿o no? Sí, sí. Y campesino un tipo que vale la pena, bendiciones para ti. Pero a mí yo casi no contesto ni hablo porque no me gusta la ironía. Yo cuando hablo, si voy a hablar mal, hablo mal. Sí. Y si voy a hablar bien, hablo bien. Yo no nado en dos. Entonces, él sabe, él también me agradece, que él me dice que yo no lo empujé. Yo soy de la persona que yo cuando soy, todo el mundo comete errores. Porque tú sabes lo feo, Samuel, que se había visto. Está bien, porque el tipo está viendo un problema, el tipo el higoyano del problema tuyo. Tú sabes lo feo que se viera. Porque yo me había puesto a eso y también te había dado unos golpes, un par de machetazos malos, porque yo era el jefe. Pero ¿con qué cara yo te voy a dar a ti? ¿Con qué cara? Si somos y los tuyos son míos. ¿Qué yo le voy a decir a los amigos míos que son tuyos? Yo no me refiero a la bolita, porque yo soy uno que no corro por bolita. Esa vaina por bolita, a mí no. Que se quille quien quiera. Pero yo estaba en el 15 de Asua. Cuando llegué en el 15 de Asua, los campesinos eran los que sabían. Abajo, la planta entera. Ahí abajo habían King, había Nieta. Pero lo que corrían era los sangres. Corriendo a la mala, haciendo cuanta barbarie podían hacer. Entonces, yo tomé un riesgo demasiado grande, porque cuando llegué, tú lo sabes, campesino, que era voceando que me iban a matar. ¿Esa fue la segunda vez? Sí, psicópata fui yo que le eché mano a esa cárcel así. Con tú esos machetes ahí adentro, con tanto machete, con una fuga ahí planeada. Entonces, que tiene conciencia no puede hablar, porque yo lo que liberé la cárcel, yo la liberé la cárcel, a grano, como dice el tipo. El chamaquito ese que iba subiendo. Sí. Yo la liberé. Lo que pasa es que hay gente que son malos y cuervos. Porque por ahí, ¿por qué no salen agradeciendo a todos esos tigres que yo liberé? Que los puse a comer. Arriesgando mi pellejo, que todo el mundo sabe que yo estaba solo. Yo bregaba. Yo tuve que hacer. Porque dicen, no, que yo le di fuerza a uno. Oye, lo que me pasaba a mí. Cuando un lado, vamos a ponerlo, ni vieron, me decían, hay que desarmar a un par de santiagueros de esto. Yo me chiviaba, porque es que el capitaleño soy yo, ¿entendiste? Yo me chiviaba y decía, pero cuidado si es que esta gente quieren que yo le quite la fuerza a los cibaeños. Sí, para después yo tirarse, porque sí. Estoy bregando con los romaneros, con los sanpedranos, con los neiveros, con los santiagueros, con los cibaeños y con los azuanos. Yo no tenía tigre de lo mío allá cuando yo cogí esa cárcel. Yo la cogí porque yo creía que me iba a morir como quiera ahí. ¿Entendiste? Para mí, Dios lo sabe y le doy gracias por eso a él. Para mí, yo no iba a salir vivo de ahí. Porque todos los ojos que yo miraba me querían comer. Todo, que ustedes lo saben. Todo el mundo quería meter ese puñal. Mi hermano, porque ya yo veníamos de hacer un desorden en esa cárcel. Ya, el que no me conocía estaba loco por ver quién yo era. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué me decían los de ahí arriba, los capitaleños? Te van a matar ahí abajo, Juan, te van a matar. Digo, deje que me maten. Usted no apareó gente.
Porque como yo me voy a subir para arriba, de ahí no llega ni el chao, ni el chao. Si a mí no me puede dar hambre. Cuando me da hambre, yo quiero que me despeguen la cabeza ahí. Yo le decía que no voy para ahí. Porque ustedes no van huyendo la mitad de la cárcel, van de ahí abajo a liberar, de ahí arriba huyendo para abajo a liberarse. Tuve yo que, porque todito ustedes lo saben, yo fumaba con los enemigos, comía con los enemigos y huelía con los enemigos. Dormía con todo y mi tenis puesto, con el machete envuelto ahí. Que no es mentira, que por eso es que a veces, tú sabes que hay tigre que le molesta cuando el otro es de verdad. Yo no lo improvisé, que yo soy así. Entonces yo tuve que arriesgar mi pellejo, viendo la injusticia que hacían con los míos capitaleños. Entonces los dos o tres capitaleños que vinieron hablando y que yo le di los machetes a otra gente. Si tú eres capitaleño, contigo yo cuento. Yo te doy un machete a ti. ¿Y para qué tú lo dejas botar el machete? Porque tú lo roncas el machete. Porque en una cárcel de control es que tiene un machete y tiene que ser guapo. Sí. Porque cuando te lo arrebatan a ti, ahí mismo te dan. Entonces, ¿por qué no dicen lo que yo hice? Porque yo ese grano fui yo, grano tuve yo. Que hice ese gobierno con los mismos campesinos que me querían matar, pero obligado tenía que hacerlo. Había hecho un solo allanamiento yo. Porque no fue que no me pudieron matar. Porque ellos hicieron su diligencia. ¿En qué usted tiene que usted falló en ese gobierno ahí? No, yo. Que fue cuando, para que la gente entienda que ese fue en ese gobierno, fue donde le dieron la puñalada, que sí, le sacaron la el montón me lo sacaron. El error mío. Es como yo le digo a la gente, ¿vale? Nosotros no sabemos que hay un mundo espiritual. Hay cosas que se le meten al hombre que usted no sabe lo que es. Entonces, en ese momento, yo creo que algo me pasó, algo se me metió. Porque yo podía trancar la cárcel, llamar al coronel para que sacáramos a esa gente. Sí. Pero cuando yo vi a los muchachos míos huyendo como los caballos, porque yo me le traía a esa gente, porque yo corro por mi palabra. Yo le decía a ellos antes de yo ser jefe, digo, el que quiera que se tire, que yo peleo hasta con un Satanás, le decía yo. Y yo peleo con esta cárcel entera, yo le decía. Entonces, cuando yo cogí la cárcel, cuando me entregan la cárcel, yo le di cotorra a ellos. Le digo, esa cárcel yo la bajo así mismo, todo el mundo armado. Y yo quiero que alguien diga, que yo diga esto y esto, que alguien diga que no para yo matarlo. Pero mentira, yo tengo que allanar, si no soy muerto seguro. Entonces, cuando yo allané la cárcel, que saqué más de 2,000 machetes de ahí adentro, entonces ustedes saben el riesgo que yo tomaba. Cuando yo le dije al coronel, el herrero, déme el herrero para tumbar esa puerta, para unir esa cárcel. El coronel me dijo, tú estás loco, pues esa gente no se puede juntar, Juan. Digo, eso es mentira, eso es usted que cree. Digo, déjame el herrero que yo lo voy a juntar. Vamos, todo el mundo va a subir, va a bajar, no se va a pelear. Cuando yo subí con el herrero, los capitaleños me miran así, coño, como que él dice, no va a vender. Oye, de valor que hay que tener. Pues tumbé la puerta y uní la cárcel. Que si el tigre va a tener, si los tigres tuvieran conciencia, no hubieran dejado que me caigan toda esa gente a mí. Porque hay algo que ustedes parece que creen que yo no sé. Sí pelearon día duro en el 15. Pero lo fuerte es cuando tú sabes que tienes que pelear, porque no fue en el pleito mío que pelearon día duro. En el pleito mío peleé yo día duro. Yo peleé día duro porque me dejaron solo. Al otro día sí se peleó duro porque los campesinos arrancaron. Al otro día pelearon por el control. A ver quién se quedaba. No. Lo que pasa es que los campesinos sabían que ya tenían problemas. Ok. ¿Entendiste? Entonces a mí no me quisieron entrar porque yo el domingo, cuando eso fue un sábado, que a mí nada más me cortó el cuero, a mí no me dañó nada por ahí. Eso fue el sábado, el domingo me llevaron para la cárcel. El domingo. Espérese, líder, espérese. A usted le dieron una puñalada, le sacaron el mondongo. Sí. Lo llevaron esa misma noche a coserse. Ajá. ¿Cuántos puntos le dieron ahí? No usted, porque el mondongo usted lo tenía en la mano, sí. Me dijo, que usted mismo se lo entró. Yo no me acuerdo cuánto me dieron, pero por ahí fue que salió el mondongo. Sí. Por ahí. Por ahí. Yo. Pero usted mismo se entró su mondongo. Yo me lo entraba obligado para adentro. Porque sí. Yo me lo entraba, mira, yo me lo envolvía así y me lo entraba y me agarraba ahí y jalaba el dedo. Volvía a agarrar otra tripa, me lo entraba y agarraba el dedo. Porque si yo le entraba y le sacaba, salía otra vez. Porque uno tiene como si fuera un compresor en la barriga. Sí. De que tú haces una fuercecita, ¡pop!, se te sale un pedazo.
Había gente que cuando me veían la tripa se desmayaban. Digo, pero soy yo que estoy cortado. Yo nunca sentí un dolorcito, ni un mareito, que a veces han salido por ahí hablando disparate. Digo, que ellos sí fue que me ayudan a sacar, yo sí sé quién me sacó. Fue Omo que se me subió encima. Yo podía caminar y Omo, por estar de cubrirme, para que no me fueran a meter en el patio, se me echó el hombro. Digo, yo puedo caminar, varón, yo puedo caminar, porque yo ni me mareé, ni boté mucha sangre. Entonces, no me dañó nada por dentro. No te digo, yo duré casi 2 horas allá dentro cortado. Entraron a la tripa para adentro, que ahí fue que volvieron a entrar ellos. Que ven para sacarte, que fue un error. Digo, sí, vengan, que me estoy muriendo. Ahí porque yo me le traía arriba, que puntía el Capone, que dicen que sí. ¿Qué se hicieron asesinos? Cualquier asesino en coro. Pero la verdad, tienen la cara fea. Porque son unos asesinos, por ellos no me podían matarme. Que nadie quería que yo le metes a punta. Porque eso era que yo era empujándola para adelante también. ¿Tú entendiste? Pues aunque le dieran usted. Digo, yo te estaba dado. Yo no sabía que estaba dado cuando yo caí en el suelo. Porque fue que Dios me dio una pedra de afuera en la pierna. Ahí fue que me metió el pepa y yo caí a boca arriba. Pero ahí fue que nosotros peleamos. Yo a boca arriba en ese quinito, por no dejarme matar. Ahí fue que llegó Chapulín tirando un machete igual de pala mío. Diablo, se murió. Eso también, allá. Pues para ahí, para allá se murió. Es un tipo guapo. Si no hubiera sido por eso, yo estaba muerto. Porque si no, que yo peleaba. Sí, claro que peleaban. Pero al otro día, porque era obligado. ¿Por qué no salían a pelear? Cuando se armó el pleito. A lo que yo tenía comiendo. Bien. Que estaban, que no cogían el chavo de arriba. Porque no peleaban por mí. Porque el pleito era con unos tijerones demasiado acelerados. Fue por eso. Al otro día peleaban, porque era obligado que tenían que pelear. Pues están viendo que la gente de pleito no son no piripipi. Esa gente se quedaron con Víctor, así déjame darle a contenido de Víctor. Sí, sí. Y a la mamá de Víctor Fuga. Sí, ¿usted fue compañero de Víctor Fuga? Claro. ¿Tuvieron avería dentro de la cárcel? No, habría, no. Nosotros nos juntamos, él me abrió su puerta allá en San Pedro, cuando yo llegué del primer gobierno. Él me abrió su puerta de su callejón, digamos, juntos. Yo allá vivía aconsejándolo, diciéndole para que no lo trasladen. A él y a la yegua. Y al mismo Robert. Que andaba muy acelerado. Sí, claro. Yo le decía, lo van a trasladar aquí y en el 15 del diablo. Y yo me decía, pero tú viniste de allá. Tú eres un tigre, yo también soy un tigre, me decía él. Digo, pero yo soy guapo de herencia. Los hallé allá abajo a Víctor Fuga. Perdón, echa para acá. Pues sí. A Víctor, cuando yo llegué allá abajo, los hallé. Esto es para la mamá, para Lidia, Rojito, el hijo de Víctor Fuga, Aida. La mamá y la abuela, eso es para ustedes. Víctor Fuga, yo lo encontré allá abajo enfermo, en el 15. Le habían dado un puntazo y lo habían metido para arriba de la capa, la segunda planta. Cuando yo llegué, tenía la cabeza grandota, estaba enfermo. Yo vivía abajo con los campesinos que me querían matar, pero están ahí esperando para matarme. Ellos esperando y yo también esperando. Bueno, bajé a Víctor para allá arriba, lo bajé para abajo. Cuando lo bajé para abajo, lo conecté a trabajar con una gente ahí a que le cocinara, porque tú sabes que no te jodieron con ese chavo, se puso así. Yo lo mandé para el médico, Abito, mi señora. Lo mandé para el médico, que ahí no se saca la gente para el médico, yo lo saqué. Lo mandé para el hospital, le compré la receta, lo sané. Tenía Abito yo cuando me entregaron la cárcel. Todavía a mí no me iban a entregar la cárcel cuando yo hice eso con Abito. Cuando me entregaron la cárcel, le entregué un machete a Abito. Abito estaba 30 años. ¿Ves? En verdad yo creía que él era más rabioso allá en San Pedro, yo creía. Entonces le entregó ese machete y él se lo daba a Pinto Cabulla. Dice, Abito, eso no se puede hacer, porque a Pinto Cabulla lo tengo yo desarmado por traicionero que es, tigre viejo, malicioso. Tú no puedes hacer eso. Bueno, como que se lo daba, pero yo siempre le daba su machete a Abito porque no lo iba a tener desarmado ahí abajo. Bueno, es un machete, Abito andaba al garete ahí con su machete. Cuando se armó el pleito, yo no vi a Víctor. Yo vi poca gente cuando me tiran esa gente. Yo, al otro día, cuando llego a la cárcel, que
que me llevan para el hospital y vengo a la cárcel. Yo veo a Vito viendo bajando la escalerita. ¿Y por qué fue que se le tiran a usted en esa vuelta? No, porque tú sabes que el tigre no le gusta que el otro lo frene. Y si yo te digo a ti, aquí tú no puedes robar, no robes. ¿Entendiste eso lo que pasaba? Entonces tú sabes que en esa cárcel... ¿Tú lo tenías oprimido? No, claro, porque era que tenían un abuso demasiado fuerte. Entonces que entraba por ahí, por esa puerta, ellos le dan su machetazo. Ya, armaban de la otra cárcel, ese tipo, te voy a mandar tanto para que lo moche. Yo lo mochaba. Y esa vaina me estaba matando a mí sin potencia. Entonces yo decía, papá, ¿y cuándo yo aquí? Este jodido yugo de esta gente tan desgraciada. Porque hay gente que ve en la película y no sabe que en verdad hay gente así. Hay gente que ve en la película y no sabe que hay gente que son así, ¿verdad? Que son desgraciados. Porque mire ese vole, mi señora. El vole fue que... Víctor Fuga. La yegua estaba del otro lado de la cárcel y de este lado de tres celdas, que le dicen la red. Víctor se metió con el evangélico para ahí. Y nada más salieron los evangélicos. Se quedan con Víctor y el otro romanero que Richita le dio como 11 puñalas. Le hicieron el canguro, lo amarran con una soga entera. Y para brincarnos para afuera y Richita dándole el puñalas. Un c*** de Richita. ¿Por qué si un c***? Y a cualquiera matan esos c***, sí, porque tienen su fama de que ellos sí, pero mentira. Ellos son, cuando se habla de guapo, no es cualquiera que es guapo. Richita le dio pila de puñales a ese tipo, le amarran con una soga entera. Cuando lo paran, cada vez que Richita, él iba a salir brincando así con los dos pies amarrados. Y Richita trae dándole puñales. Haciendo una exhibición como esa. Llegan a la victoria ellos, ni por el diablo quisieron entrar. Dije, yo lo quería matar. ¿Después no se juntaron en Najayo? Nos juntamos en Najayo, pero yo nunca pude pegármele. Richita se subió en una vaina que en el comedor, allá arriba, él y el otro. Tú sabes, yo le digo a los panamíos, no, háganse creer que yo no lo he visto. Tal vez baja. Que baje tipo. Lo que duramos ahí, lo duró ahí arriba. Ya yo loco por conseguirlo, yo estoy haciendo la gestión a ver cómo subo. Cuando Richita vio eso, malo, llamó a la cobra, que era el coronel de ella. Oye, estamos pues cuando se metió el ciclón. Sí, que lo mandan para Najayo. La cobra me quería vivir y no a mí allá. La cobra cuando comenzó a hablar por ese megáfono, me dijo, la pila, sal, ven. Pues digo, no, yo no tengo problema, coronel. Me quería meter para la solitaria. Digo, no, yo te voy a vironear, usted no me pasa eso a mí. Me dijo, no, está bien, te voy a dejar. Pero todo lo que pase en el comedor, donde vemos más de casi mil y pico de hombres. Todo lo que pase en el comedor, tú eres responsable. Digo, yo, pero aquí hay gente de todos lados, ¿cómo usted me dice eso? Dios, no tengo problema. Ah, se metieron a Richita y a Bay, no sepan fue que lo metían para allá adentro, que tan cobarde, tan abusador y tan cobarde, loco. Después de eso llegan a la victoria ellos. El coronel me llama, que esa gente que no quieren entrar. Ay, tengo un problema. No, yo no conozco a esa gente, coronel. Eso, yo no tengo enemigos, esa gente son mentiras. Eso, yo hablando papá allá. ¿Y usted para qué es loco? Loco que lo entren, pero no tengo un vaqueo excelente ahí para yo matarlo entrando. Porque yo me iba para la calle, pero con lo que esa gente me hiciera, yo no tenía paciencia en ese tiempo. Para yo verlo y dejarlo. Porque esa gente fue mucha puñalada que me tiraron, como si yo le había matado a su mamá a ellos. Claro, comé, me querían. Entonces tú me dices que yo lo voy a conseguir, lo voy a chancear. Usted decía, yo casi me voy para la calle, pero con una ofensa así yo me quedo. Sí, venga acá, mi hermano. Pero el difunto Pacheco supuestamente iba a meter al Capone para adentro en la noche. Y a mí me llamaron, tú sabes, en un plano. Digo, como tempranito a la celda allá en el Pacheco. La suerte de Pacheco y ese mismo tipo fue que Pacheco no entró esa noche. Porque iba a faltar carne para uno se le oye. Por traicionero, su machete lo di yo a esa gente todito. Pues sí, volviendo al caso, mi señora de Víctor, la yegua no tiene que ver nada con eso. Nunca tuvo que ver nada con eso, porque el jefe de esa cárcel era yo. Y yo sé lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo esto a eso a ustedes, que porque yo soy amigo de la yegua. Víctor era mi hermano, la yegua y yo somos amigos, pero la Víctor era mi hermano. O sea que a este tiempo yo no tengo que estar hablando mentiras. Yo sé, si hubiera sido, si la yegua le había tenido que ver que es un aruñón, yo lo desmantelo, por ahí yo lo digo, pero breve. Pero él no tuvo que ver nada con eso. La yegua es inocente, tiene 23 años, va para la calle, le estoy diciendo esto para que no vaya a hacer cosas porque la abuela cree. Lo llamó un jodido pastor. ¿Y qué pastor? Pues, porque como yo digo, ¿qué pastor puede ser pastor? Llama a la mamá de un tipo que mataron y decirle que fue fulano que lo mató, sin ser verdad. Yo no entiendo cómo un pastor hace eso. Si era un pastor de qué, de vaca. O de caballo y de animal, un pastor así. Porque no puede ser un pastor de gente.
que hable unas habladurías así, sabiendo que está hablando de muerte. Echarle la culpa a una persona que ni siquiera está... La yegua estaba del otro lado, ¿viste? Lo matan de este lado en las redes. Y fue el Boli y Richita que lo mataron. Él le decía, Víctor le decía, diablo, Boli, yo no te he hecho nada. Y le decían, coño, vos mataste un infeliz, ¿eh? Y él decía, no, porque el diablo no está buscando tiguerones, el diablo lo que quiere es el alma, así decía el Boli. Y yo se la entregué, mató a Víctor, porque el tipo era satánico. Así, señora, que... El Boli dije que era dije, bien, bien creyente a lo malo. Un asesino y diabólico. Ese tipo sabía la Biblia delante para atrás y atrás para adelante. Él sabía, miraba para el cielo y veía cuando iba a haber problemas. Un endemoniado, él y yo vivíamos juntos en un callejón. Y de repente él se le metió una vaina de que sentía de que una tutuma que le iba saliendo por allá atrás. Pero eso era él seguro para darme para. Dije que si era loco. ¿Cuándo ustedes eran amigos? No amigos. Pero que estaban ahí juntos. Sí, exacto, porque él y yo nunca fuimos amigos. Pero vivíamos juntos. Nos tocó bien el mismo callejón. Hombre, eso está en la cárcel Silvestre todavía. Dije que él si le salió una vaina. Digo, bueno, ¿y que me sale a mí? El hombre que me sale a mí con una tutú, me dije que le está saliendo, yo se la mocho. Y él me daba paro y yo le decía así. ¿Qué te va a salir a ti? Digo, una tutú, me dije que si él tenía el diablo adentro. Digo, aquí el diablo tiene todo el mundo, porque aquí el diablo tiene que tener algo. Yo sé que en esa cárcel el diablo tiene que tener algo, porque se saca sangre todos los días. ¿La de 15 de años? Es 15, entonces los muertos ahí casi no suenan. Ahí se mata gente cada rato y se mata de diferentes formas. Allá te matan pasando hambre. Allá te matan dándote hasta jugo con un chin de aceitona todos los días. Porque hay gente que dice, los chuquis que yo le digo a ellos que se estén quietos, quizás ellos creen que yo soy más chuquis que cuando yo era chuquis. Yo lo que conocí la vaina, yo sé lo que le estoy diciendo. Usted no hace nada con darse en el rabioso aquí y allí volverse un toto. Usted come cuando el otro quiere y si sobra. Entonces, yo no digo que yo soy guapo, pero yo me aburro cuando me da hambre. Pues tenía hambre. A mí la droga nunca me ha descompuesto, nunca me descompuso ni me descompone. Lo que a mí me descompone es descompuesto el hambre. Y más cuando se le ponen dique bobo para que usted coma. Manda la mierda como tenían esa gente. Entonces, nada más hablan así. Que no, que yo le di fuerza que yo aquí. Mi hermano, pero cuando me decían a mí los neiveros, Heidel me lo dejó capelar a mí. Heidel tenía una banda de neiveros, pero no eran míos. Ellos eran de capelar. Y no eran de capelar porque yo que le tenía miedo a capelar. Porque yo me quedé con Heidel, y que amigo mío, yo creo que ese era uno de los verdaderos míos, me lo dejó capelar, pues yo no sabía que capelar le iba a dar un puntazo a él. Y eran de los de capelá. Sí, porque es que ahí en la cárcel los paraguayos se hacen amigos de los tigres que le dan. Después que se hacen los locos. Porque cuando usted no puede con el otro y es trancado que estamos, hay que ponerse la pila. Que tuve mucha gente que viene aquí hablando pila de disparate. ¿Verdad? Y después allí tú lo ves cómo son. Dígame entonces, líder, ¿qué vamos a hacer con la deuda? No sé, diga usted. ¿Cómo usted me va a pagar eso? Sí. Pero yo quiero saber cuántos son que yo le debo. Eso yo quiero saber. Ah, pero a usted que yo le debo, usted no sabe. Tenemos que tratar de comunicarnos con el psicópata. Con el impostor. Exacto, el impostor es falso. Porque tiene que ser un cuero. Sí. Con él. Yo sé que con esta palabra usted cree de cuero. Ahora que tú vienes con furia para mí, a mí no me importa. A mí no hay cómo entrarme. Todo lo que tú hables es falso. Porque a ti te ve que era un cuero, más cuero que todos los cueros. Sí. Porque cuando un palomo se pone a hacer una cosa así. No, y entonces era lo lindo, líder. Yo estaba viendo ayer en Contenido Urbano, ayer o antes de ayer, antes de anoche, que él comentó, entonces Contenido Urbano pone, ese no es el perfil de Luis Peralta. Y él más abajo pone, sí, Contenido Urbano, tú sabes que soy yo. Oye. Afirmando las cosas son descarados. Hay que desmantelarlo. Tú sabes tipo. Que es eso. Yo creo que está ahí todavía el comentario. Ese le olvida que el DNI está aquí, que trabaja aquí. ¿Oíste? Hay gente que no sabe que el DNI está activo. Sí. Nada más piensan en el departamento de droga, robo, homicidio. Esa vaina. No saben que ese departamento está vigente, está ahí mismo. Mañana tengo cita ya en el DNI. Una cosa, líder. Para ir
Hablando de eso mismo, de los tumbes y de la deuda, ¿a usted no llegaron a darle tumbe en la victoria? Quizá darle un tumbe. Sí, no, me dieron un tumbe, pero lo recuperé. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Ese fue Neno. Neno era muchacho de ande homicidio. Andy, mi respeto para ti, campeón. Mucho respeto. Es un tipo, es un tigre. Y bueno, él era muchacho de Andy. Ander, yo vivía, había un clavo donde se guardaba la verdadera droga. Yo estaba vendiendo, yo me había quitado, no jodía con droga, no nada de eso. Estaba vendiendo droga yo. Entonces, Ander, yo tenía la vaina guardada, el tipo, Ander, habíamos tanto tigre con eso guardado, parece que el único pendejo que era yo fue a mí. Sí. El directo, el tipo ya se va para la calle, él no va a hacer nada. Bueno, yo vendo una cuarta de hierba y cuando le digo que me busque otra cuarta que yo tengo ahí, que va a buscar, me dice, coño, la cuarta no está ahí. Digo que no está ahí. Pero ¿y cómo tú me dices que no está ahí? La del tigre. La mía no está ahí. Digo, mira, oye, yo no me gustan los problemas, Neno, tú sabes que nosotros vivimos aquí. No te confundas, que tú sabes que se me meten unos canales muy raros. Búscame lo mío. No, es que lo que tú me dices, bueno, pues hasta la carita de asco. Y yo luchando con él, digo, Neno, yo no quiero dañarte, búscame lo mío. Porque es una ofensa a un tigre que robarle lo de él en la cárcel. Sí. Bueno, el tipo lo que hizo fue que buscó un machete y se lo enganchó. Me tiene una cuarta frisaje, me la quiero robar. Y le voy con carita, digo, no, tato, yo voy a entrar para allá. Cuando yo venga para allá, para acá, trata que tú tengas mi droga ahí. Y si no, prepárate para que pelees. Bueno, cuando yo salí de allá adentro, coge machetico, que ve que voy para Ander, pues ya yo voy prendido, ya yo voy en Saya 4, ya yo voy, me siento con una ofensa, como que yo soy el más paloma la bolita del mundo. Cuando llegué a Ander, le digo, ¿qué es lo que colominó? Que le digo, mira, ¡pum! Que le di ese planazo, digo, te di un planazo porque tú eres un cuero. Si veas un tigre, te meto este cuchillo, Neno, tú lo sabes, lamentablemente. O sea, usted le dio un machetazo. Porque, le dio un planazo para que pelee. Su nivel callejero no me decía que usted le dé. Un camat. Sí, él es el que creía que era un tigre. Le dio un planazo, plo, plo, digo, para que lo jale, para que tú veas. Y se fue para Neandy, me metió para allá, yo me metí para allá, para Neandy. Y dice, ¿qué es lo que pasa? Digo, dile a él que me busque mi droga y no lo voy a matar aquí adentro. Digo, que me la busque. Digo, Neno, si no me la busca, digo, ahorita te voy a meter un machete que no te lo vas a hallar nadie. Muchacho. Cuando la vaina me puso mal para. Ahí de una vez apareció mi cuarto. Me pasó otro caso, otro, porque me han querido hacer robo, porque a mí no me puede robar. ¿Tú viste cómo tú llegaste? Sí, la casa estaba abierta. Abierta, cuando yo estaba, voy arriba que ni me alcanzaba a ver. A mí no me puede estar robando, que yo sé. Claro. Entonces, otro muchacho, yo le he visto, lo he visto por aquí una cosa. Ese tipo y yo estuvimos juntos, él era el muchacho mío. Él era el que me limpiaba el callejón. Debe pagar su 400 de confianza. Yo tenía un machete y un cuchillón así. Él sabe dónde está la vaina. Ese día me limpio el callejón en la tarde. Cuando en la noche yo atiendo, no está ahí el cuchillo. Cojo pan del tipo, digo, mira. Y por si acaso tú no viste el cuchillo mío. Ay, no, ¿cómo así? No, pues yo no me limpié por afuera, digo, ¿verdad? Digo, yo necesito que tú me busques el cuchillo. Porque por ese cuchillo tú puedes tener un problema muy serio. No, mi hermano, ¿cómo yo lo hago eso? ¿Que yo cuánto? Digo, yo te estoy diciendo que yo no, oye, yo no cojo esa pie de ese día. Digo, que tú vas a gritar y que no sabes, búscame lo mío, que yo no soy pariguayo para que me roben lo mío. El tipo no aparece, entonces me llaman de las 5 y las 6. Patrón, ¿qué es lo que? Digo, aquí tranquilo. ¿Qué coño, socio? Yo tengo el cuchillo suyo aquí. Digo, no, relaje. Sí, el cuchillo suyo, un gemelo que usted tiene, dos de esos, este es suyo. Digo, es verdad. ¿Y quién lo llevó? Digo, venga, que yo lo voy a tirar para adelante. Yo sabía, yo lo compré, pues yo sabía que era suyo, para que usted lo mate casi, que no sea traicionero. Yo, ya estoy haciendo este cuchillo. Yo voy a andar el tipo, que mismo en la misma celda. Yo voy a andar el tipo. ¿Y yo qué decidiste? No, mi hermano, yo no sé. Digo, está bien, tranquilo. Al otro día me mandan el cuchillo.
Cuando me mandan el cuchillo, yo esperé la noche. Tipo, no sabe que yo tengo el cuchillo. Cuando cerran la cárcel, yo, tú sabes, yo tengo bacano todos los pichones arriba. Me siento herido y traicionado. Digo, le voy a dar unos golpes. Hermano mío, busqué un garrote y el mismo cuchillo. Estaba limpiando una primera. ¿Un garrote era un palo? Sí. Cuando le topé, dije, esto es el cuchillo. ¿De quién es este? ¡Pum! Que le di el primer planazo. Cogí el palo y le di una salsa de palo allá adentro. Me salió por unos cuartos, sí. Pero lo maté casi allá adentro. A mí no me puede hacer vaina. Que yo, una, yo no robo. Yo no hago coro malo. Por eso es que la gente dice, el tigre viejo más raro soy yo. Usted se muere de viejo esperando mi falta. Yo no falto, yo soy mi dolío. A mí no me puede estar faltando que yo cojo unos canales de un pronto. Ya no, quizás, pues ya estoy viejito. Sí. Cuando usted vivía en el Capotillo, ¿también dejaba su casa abierta, sí? Todo el tiempo. Pero en el Capotillo, ahí es que hay más vicioso ahí. Y cuando yo me iba de rumba, yo no me acordaba si la puerta dejaba abierta. Yo por la mañana cuando llegaba, digo, ay, se metieron. Cuando sí, cuando yo veía la puerta abierta, digo, mira, se metieron. Yo pensando que la había cerrado. Cuando entraba, estaba todo ahí. Igualito, ningún pipero, ningún ladrón metía ahí. ¿Por qué? Seguro me tenían pena. Pero no me robaban. Yo nunca he puesto casi candado. Pero ellos lo saben, ni en la cárcel ponía yo candado. Teniendo mi candado. Yo dejaba todo lo mío, ahí dejaba la droga, el machete, todo mi tenis, todo ahí. ¿Y nada se perdía? No se perdía nada. ¿Era por respeto o por para? No, eso era pena que me tenían. Pena. Pena, me vamos a robar ese infeliz. Ajá. Sí. Líder, para ir finalizando la entrevista, usted sabe que estamos viviendo unos tiempos donde los chamaquitos andan duro en la calle, atracando, dándole tiro a gente por disparatico, que quizás yo escucho hablar a los tigres viejos de que antes no se vivía tan así. No. Quizá, atracaban, pero no con tanta maldad de que le daban un tiro a una gente hasta porque no tienen nada. Se lo dan. Yo le voy a decir algo a los chuquis que están comenzando y a los que van a comenzar. Oye, lo que pasa, cuando yo metía la droga, yo le cogí un odio al tipo que me vendía la droga, pero que no lo podía ver. Sí, yo te pariguayo buscando el cuarto para él. No hay una cosa que le dé más fuerza a un pariguayo que la droga y la pistola. Cuando usted es un tipo pariguayo, yo soy un tigre, usted para hablar conmigo tiene que ser con pena. Viene usted y le da 50 números de polvo a este para que ponga a negociar. Es un pariguayo que usted le dio eso. Pero antes de un par de meses, un tiguerón, a los tigres que le tenían miedo, él lo ve que van allá a suplicarle. O sea, lo hace tigre. Sí. La droga. Eso es igual cuando tú nunca tienes una tabla, cuando te la engancha, comete muchos errores. De estos tigueritos que van matando gente, hay muchos que no es que quieren matar gente. Es asustado que lo matan. Cagao. Lo matan. Pensando que el otro va a jalar. ¿Entendiste? Entonces, por eso es que ellos dicen, los chuquis me están atacando y poniéndome pila. Yo nunca quería saber de gusano, porque el que anda matando gente por un celular es lo que un gusano. El que anda matando gente por un motorcito, lo que hay que matarlo. A mí no me importa, yo siempre sigo así. Sí. Porque es un maldito abuso. Tú sabes lo que tú no quieres trabajar, tú estás en la esquina todos los días zarando. Tengan una pistola y arranca por ahí. Vete por un sitio que haya cuarto, tira un solo tiro. Métete un banco, una sucursal, tira esa aventura que no vuelva a robar. Ah, va a agarrar un infeliz, un motorcito, lo va a quitar, tipo, cogiendo lucha. ¿Sabe Dios cuántos muchachitos tiene? Sí. Conchando, lo va a quitar el motor y lo va a matar también. ¿Y sabe cuánto debe, cómo lo está pagando? Abusador. Ah, lo va a matar por un celular. Por eso que decían, yo lo golpe lo daba de noche. Es que me caía a mí con esa clase de cosas ya. Ajá. Ah. Lo mandaba a buscar con Chapulín de madrugada, digo, tráemelo. El que caía de que por un robo que le daba a la gente. No, por robo. Yo no tengo que ver con los ladrones. Sí. Yo no quiero saber, es de los abusadores, de esta gente que anda matando gente por lo de ellos. Coño, por un celular, mi hermano. ¿Sabes lo que eso duele? Cuando llegaban allá, usted lo salseaba. Diablo, yo los mataba casi. Claro. Pero tú no oyes, en la Ciénaga, yo por eso fue la Ciénaga me puso vago a mí. Yo recuperaba casi todos los robos. Entonces, pues, yo vivía, no se podía robar. Entonces, se lo robaba y al otro día tenía que buscarme toda esa vaina. Ya casi que no le dieron unos golpes. Claro. Entonces, yo siempre he sido así. Porque sí, yo cometí unos cuantos errores. Mire, le voy a hacer este dato lo que me pasó a mí, porque
es comprar, enseñar a vender. La palabra dice que lo que tú siembras de cosecha. Uh-huh. Yo tengo par de mancas que me han estado en matacasi, pues yo cometí muchos errores. Una vez, yo desafinado, en ese tiempo era para Gualé que yo iba, por abajo, por el dique, juqueado atrás de droga. Yo no atracaba, pero ando con una pistola. Es que vienen como las 3 de la mañana, muchachos, y veo que viene este tipo, porque la droga es demasiado traicionera. Entonces que mete droga, dice que no, pero tú, la droga siempre da para algo, una maldición mala. Sí. Si ustedes lo saben. Pues sí, cuando veo el tipo, tú sabes, yo, bueno, jalé mi pistola. Pa, y cuando le jalé el carro, digo, cuidado. Digo, pégate. El tipo andaba con una mujercita. El tipo se metió las dos manos en los bolsillos. Y me dijo, a mí hay que matarme por lo mismo. Pues le di un cachazo a ese infeliz, el sangrero. Ahí fue que ese tipo dijo que había que matarlo. ¡Ay! Ahora es que hay que matarme a mí con las dos manos metiendo los bolsillos. A mí se me fue el buque. Me quedé mirando, pues este tipo tendré el diablo. Claro, y digo, este tipo, ¿no, verdad? Yo armado, ya claro, hay que matarlo. Claro, a las 3 de la mañana. Y ya está dado. Y ya está dado. Cuando digo, diablo, digo, no, yo no voy a matar a este tipo por lo de él. Digo, no, tranquilo. Me fui. A ti no hay que matarte. Más para adelante, encañoné otro. Que yo me quité, mi hermano. Mira. Cuando lo encañoné, el tipo me miró así. ¿Tú sabes lo que es? Sin un cc de paro ese señor. Y me dijo, usted tiene un alma linda que salvar. Jesucristo el Salvador. Usted tiene que arrepentir. Cuando ese tipo me dijo eso, yo con la pistola así, mi hermano, a mí me dio como una vergüenza como interior, como por dentro. Me dio una vergüenza y como un dolor y como una vergüenza. Diablo, y se me paran todos los pelos así. Digo, ay, mi madre. Digo, no, 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 está bien, varón, está bien. Y me devolví. Yo quería botar la pistola. Cuando llegué a la casa la tiré así. Digo, mierda. Esto no se puede. Me sentía dolido porque, coño, sí, mano. Y que está con Dios, como dice la vaina, después de apatar los santos. Por eso es que yo soy celoso. Yo soy celoso con los viejos, con los niños y con los cristianos. Yo, es una vaina que para mí son sagradas. Cada vez que yo veía en esa cárcel que esa gente se metía, lo de gente guardia, dándole planazo a los cristianos, para quitarle un arrocito y quitarle vaina. Mire, se digo, Dios mío, tú tienes que entregarme esta vaina a mí. Por eso es que le dimos tanto golpe a esa gente. Oh, mi hermano, por abusador. Sí. Líder, ya para finalizar, mensaje y las redes sociales suyas. Ya. Lo chuque al pasito por la sombrita, por favor. No es por ustedes, es por su mamá. Sí. No es por ustedes que no matando gente, que me duele por su mamá. Sufrimiento que ustedes le dan a su madre. Después cuando se levanta, dice, yo la mía, me la gocé. Porque la amé, la atendí hasta que se murió. Gracias, papá, por eso. Entonces, usted no sabe la falta que le hace a su mamá hasta que usted no la pierde. Deja la chuquidera, que los chuquis no duran. Los chuquis no duran a 30 años. No llegan a 30. Y lo mejor de la vida es estar vivo. No dejen de suscribirse a mi canal, canal de YouTube Juan La Pila. Compartan mi video, denle a la campanita. Hagan todo lo que tengan que hacer para que mi canal suba. Bendiciones para todos ustedes. Y Víctor, bendiciones para ti, Víctor Sánchez, el campesino de Pensilvania, bendiciones. Exacto. Nada, la gente, muchas gracias por estar aquí en el video. Juan La Pila a mí no me debe. Si usted ve en comentarios, con un usuario medio raro comentando, Juan La Pila a mí no me debe. Que se sepa. Que yo no soy prestamista y Juan La Pila no coge prestado. Yo no ando cogiendo prestado. Esas son gente dañada. ¿Sabe Dios qué fue lo que yo le hice en la cárcel? Dime a ver, te di un golpe. Le piso la cabeza. A una entrevista. Ahí lo que tú tienes que hacer, para que tú veas que tú eres un cuero. Ahí te da vergüenza y la hace. Tú tienes que ser un cuero, porque ¿por qué no da la cara? Yo he hecho de todo y doy la cara, mírala. Da la cara para ver quién es que le debe a quién. No, ¿verdad? De Liberalta yo no le debo a Liberalta. Y yo no soy prestamista. Yo no cojo en prestado, Liberalta no es prestamista. Hiciste algo estúpido, cogiste una figura pública para hacer un perfil. Sí. Qué pendejo, busca un pariguayo de eso que nadie lo conoce. Como comentaban, porque anteriormente también le comentaban. Sí, pero eso así, como me comentan a mí. A mí nada más me atacan por un solo lado, no sé por qué. Mm. Porque por ahí no tengo que ver nada. Pero nada más comentarios, nadie sale a hacer una entrevista. Que una entrevista así, con la pila es tuya, tú y esto. Tengan valor y háganlo.
Claro. Bueno, de verdad, muchas gracias por recibirme nuevamente en su hogar. A la gente que se active la campanita de notificaciones y se suscriba al canal. Vamos allá.